Muy bien, Maite. Ya le encontraste el secreto a secreto. ¡Qué bárbara! ¡Bravo! Sensacional, mi amor. Sensacional. ¿De veras te gustó, mi amor? Me encantó. Ahora entiendo por qué se llama secreto. Hay que conocer muy bien su secreto para poderlo montar. No, mi amor, estoy sorprendido. Jamás pensé que te pudieras acoplar tan rápidamente. Montaste de maravilla, mi amor. Véngase a mis brazos. Mi amor. Es un caballo precioso y muy valiente, Mauricio. ¿Ya ves cómo pude entenderlo en tan poco tiempo? ¿Y tú qué pensaste que no iba a lograrlo? Hilario, llévelo a pasear y después báñelo con agua tibia. Y no se le vaya a olvidar ponerle sus vendas de descanso, ¿eh? Sí, señorita. Con permiso. Te veías guapísima. Ay, mi amor. Y la verdad, yo pensé que a secreto solamente me iba a hacer caso a mí, pero creo que me equivoqué. Gracias por habérmelo regalado. No podría estar en mejores manos. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Te amo. ¿Y yo a ti? Buenos días, padre. Buenos días. Siéntese, por favor. Después de usted, señor. Qué amable. Aquí tiene, padre Jacinto. Muchas gracias, doña Elena. No sé qué haríamos sin su ayuda. Con este donativo podríamos comprar alimentos y medicinas para los niños del albergue. No dude en venir a verme si necesita más dinero, ¿eh? Gracias a Dios todavía hay personas caritativas como usted. Que Dios la bendiga. Ahora sí, ya no le quito más su tiempo. Me acompaño, padre. Mamá. Perdón. Buenos días, padre. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias. Aquí disfrutando las vacaciones. Qué bueno, hijo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto, ¿ah? Hasta pronto, padre. Rosa, acompaña al padre, por favor. Oye, Pablo, me prometiste llevar unas cosas al asilo de ancianos. Sí, sí, sí. Ya deben estar empacadas las cajas. Ay, mamita, tú siempre ayudando a todo el mundo, ¿eh? Para eso sirve el dinero, hijo. Anda, ven, vamos al saloncito. Vamos. Tengo muchos planes, Maite. Pero tú eres el más importante. Mauricio,
Eso quiere decir que... Sí, mi amor. Quiero pedirte que seas mi esposa. Mañana mismo voy a hablar con tu tío Ernesto para formalizar nuestro compromiso. ¿De veras, Mauricio? Sí, mi amor. Soy la mujer más feliz del mundo. Pero... Bueno, todo lo que me has dicho es lo que siempre anhelé oírte decir. Pero yo sé que hay alguien que no va a estar de acuerdo. ¿Pero quién, mi amor? Tu mamá, Mauricio. Doña Elena no va a estar de acuerdo en que te cases conmigo. Es tan bonita, ¿no? Sí, está padre. ¿Pusiste todo lo que te dije, Rosa? Sí, doña Elena, todo está como usted lo ordenó. Bueno, hijo. Pues llévalo al asilo. Uh-huh. Se lo entregas a la madre Justina, ¿eh? Ajá, sí. Sí, pero primero déjame desayunar, ¿no? Ah, no, está bien. Rosa, prepara el desayuno, ¿sí? Sí, señora, enseguida. ¿Mi hermano salió? Sí. Mauricio se fue temprano al club a montar. Estoy seguro que ya anda con Maite Monteverde. Sí. Sí, es lo más probable. ¿No te cae bien Maite, verdad, mamá? Para serte franca, no. ¿Por qué? Pues no sé, Pablo. Pero hay algo en esa muchacha que no me acaba de gustar. Definitivamente no me agrada para novia de tu hermano. ¿Te acuerdas cuando Maite llegó al hípico por primera vez? ¿Cómo no voy a acordarme, Hilario? Si le tenía harto miedo a los caballos. Pero qué tal ahora, ¿eh? Monta como una reina. Buen trabajo me costó enseñarle. Yo creí que nunca iba a aprender. Mira, la señorita Maite es una mujer muy inteligente, muy hábil. Ay, además está chulísima. Si yo nomás de verla, mira, me alboroto todito. Mira, no vuelvas a decir eso, Hilario. Ahora, ¿por qué? Si no es nada tuyo. ¿O sí? No. Claro que no, ¿cómo crees? Lo digo porque es la sobrina del patrón y se merece todo nuestro respeto, ¿no? Yo sería incapaz de faltarle al respeto, Gabino. Pues más te vale, Hilario. Más te vale. Uy, tú. Te preocupas por ella más que si fuera tu novia. Mira, no digas tonterías y ponte a trabajar, ¿eh? Está bueno, patrón. Yo sé bien que tu madre no me quiere. Maite, ¿por qué dices esas cosas? Te aseguro que estás equivocada. No lo estoy. Tu mamá me trata con mucha frialdad. Mi amor. Me desprecia porque no soy rica. Te aseguro que estás equivocada, mi amor. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? A mi madre lo menos que le interesa es eso. ¿Sabes? Me gustaría tener mucho dinero. ¿Y para qué? El dinero no te da la felicidad, Maite. Tú lo dices porque nunca te ha faltado nada. Pero en cambio yo he tenido una vida muy difícil, Mauricio. Mi amor. Y conozco lo que es la miseria. Mi amor. Eso ya quedó en el pasado. Sí, gracias a que mi tío Ernesto me trajo a vivir con él para que cuidara a mi tía Esther. Se ve que la quieres mucho, ¿verdad? Sí, la adoro. ¡Qué barbaridad! Es tardísimo, mi amor. Tengo que irme. Es hora de darle la medicina a mi tía Esther. Que se la dé la sirvienta, Maite. No se la toma si no se la doy yo. La tengo muy consentida. Uy. Bueno, pero nos vemos en la tarde. Claro. Es más, te espero en mi casa. Y te voy a demostrar todo lo contrario con respecto a mi madre. Está bien, mi amor. Nos vemos en tu casa en la tarde. Te amo. Yo también. Con cuidado. Claro. Qué raro que mi tío Ricardo no haya venido, ¿no? Hablé con él temprano para pedirle que fuera a la fábrica. ¿Qué? ¿Hay problemas en la fábrica? Pues no sé. Al señor Martínez, el gerente, le urgía hablar conmigo. Pero como yo no entiendo nada de finanzas, pensé que era mejor que Ricardo hablara con él, ya que con tu hermano no cuento para nada. Bueno, no seas injusto, mamá. Digo, Mauricio se va a dar sus vueltas de vez en cuando, ¿no? Sí, pero muy de vez en cuando. Por eso tengo que recurrir a Ricardo. No puedo creerlo, Ricardo, no puedo creerlo. Así es, Marcelo. Y lo peor es que no sé cómo voy a darle la noticia a Elena. No sé cómo decirle que está a punto de perder la fábrica y que va a tener que venderlo todo para pagar las deudas. Yo siempre creí que la fábrica de textiles de tu cuñado era un muy buen negocio. Y lo era, Marcelo. Pero desde el incendio del mes pasado, en que se quemó parte de la maquinaria, han surgido un sinfín de problemas.
Y lo peor del caso es que Elena no quiere darse cuenta de la magnitud del asunto. Bueno, pero ¿y su hijo mayor? Mauricio. No, ese nunca se ha interesado por la fábrica. Estudió geología, una carrera que nada tiene que ver con los textiles. Y cuando se recibió, se dedicó a viajar y a derrochar dinero. El cuñado nunca supo imponerse. Pablo estudiando en el Canadá, Elena haciendo sus obras de caridad, y aquí está el resultado de tanta falta de interés. A la ruina. Vamos a ir si Mauricio no atiende la fábrica. Ya sabes que a Mauricio no le gusta mucho el negocio de las telas. No, si yo quisiera saber qué es lo que le gusta a tu hermano. Yo no puedo atender la fábrica y no puedo estar molestando siempre a Ricardo. Él tiene que atender sus negocios. Sí. Bueno, habla con Mauricio. Sí, hijo, sí. Tendré que hablar muy seriamente con tu hermano. Todo tiene solución, menos la muerte. Claro. Y si tú tienes la solución, yo soy todo oídos. Mira, supongamos que tu sobrino Mauricio se casara con una muchacha rica. Estás bromeando, Marcelo. Como si fuera tan fácil encontrarla, ¿no? Bueno, tampoco es tan difícil. ¿Qué quieres decir? Que yo conozco a esa muchacha. Sí, Ricardo, sí, aunque te parezca absurdo. Yo conozco a la persona indicada que puede salvar a tu familia. Claro, si tu sobrino Mauricio se casa con ella. ¿Estás hablando en serio, Marcelo? Por supuesto, Ricardo. Bueno, entonces, explícame quién es esa persona. Se llama Karina Rangel. Es hija del doctor Alfonso Rangel y de Mercedes Rivera. Desafortunadamente, los dos murieron y la única heredera de su fortuna es Karina. ¿Pero qué? Hay un impedimento. Parece como si hubieras visto un fantasma. Por favor, vete, Mariana. Déjame en paz. ¿Por qué eres tan malagradecida conmigo? ¿No valoras todo lo que hago por ti? Tal parece que me odias. ¿Por qué, Karina? Todo lo que hago es por tu bien. Mi bien. ¿Sí? Tú bien, aunque lo dudes. Si te traje a este sanatorio hace un año es porque estás muy mal de los nervios. La muerte de tu madre te hizo perder la razón. ¡Yo no estoy enferma! Lo que le pasó a la familia Rangel fue una verdadera tragedia, Ricardo. Julio, el hijo mayor, conducía en estado de ebriedad, lo que causó el accidente en el que Mercedes perdió la vida. Pobre. Sí. Sí, el pobre muchacho se sentía culpable de la muerte de su madre. No pudo soportar el remordimiento y se pegó un tiro. ¡Qué barbaridad! A consecuencia de esto, Karina sufrió un shock nervioso. Y Mariana, su media hermana, la hija del primer matrimonio del doctor Rangel, la internó en un sanatorio para enfermos mentales. Entonces, ¿está loca? Yo no estoy loca. ¡Pero estoy loca! Vamos, hermanita. Cálmate. ¡No me toques! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Enfermera! ¡Enfermera! Cholita. Yo, Gaby, no me espantaste. ¿Qué haces aquí? Vine a traerle unos papeles a don Ernesto. Oye, Cholita, ¿ya llegó Maite? Sí, llegó hace rato. Le pido un favor. Dile que baje un momento, necesito hablar con ella. No, hombre, si se enoja, no. Cholita, sube una jarra con agua al cuarto de mi tía. Sí, señorita. Apúrate. Maite. Señorita Maite, ¿qué quieres, Hace días que quiero hablar contigo, pero no te dejas ver. ¿Y de qué quieres hablar conmigo?
de Mauricio Gallardo. Él nunca podrá creerte como yo te quiero. ¡Cállate! Que pueden oírte. Es que yo... Mira, Gabino, si alguna vez salí contigo, fue por aburrimiento, porque no tenía nada que hacer. Pero ahora todo ha cambiado, porque voy a casarme con Mauricio Gallardo. Y te exijo que me respetes y que guardes tu distancia. Tú solamente eres un simple empleado de mi hijo. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¿Qué le pasa, señorita Mariana? Mírenla, ya le dio otro ataque. No es cierto. A mí no me dan ataques. Inyéctela a ver si se calma. No, ya no me inyecten, por favor. Se lo suplico, ya no me inyecten, por favor, ya no más. Más vale que no te resistas. A ver. No, ya no, por favor. Por favor. Por favor, ya no. A ver, ven. No, ya no. Ven. Ven. Ayúdeme, por favor, señorita Mariana. Déjame el brazo, por favor. Aquí estate quieta. Listo. Fuera de aquí. Me quieren mover, loca. Lárguese. Váyase de aquí. ¿Qué pasó, Gabino? ¿Te mandó a volar? Todo por culpa de ese maldito. Ay, pues, ¿qué querías? Ese joven tiene harta lana y eso es lo que a ella le gusta. Antes ella era muy distinta, Cholita. Recién llegó, era muy linda conmigo. No, pues sí. Sí, la señorita Maite es bien linda por fuera, pero por dentro es más fea que el chamuco. ¿Por qué dices eso? Yo me la conozco rete bien. Mira, podré engañar a todos, pero a mí... Hace una semana yo le pedí al doctor Carvajal que fuera a ver a Karina para saber su opinión. Y me dijo que está en su sano juicio. Entonces está en ese manicomio contra su voluntad. Así es, Ricardo. Es que Mariana controla la situación. Y lo que más me preocupa es que si Karina es declarada loca como ella pretende, toda la fortuna de Mercedes tendría que pasar a manos de Mariana. Eso es una infamia. Por supuesto. Por eso se me ocurre que tu sobrino se case con ella. Así Mariana no tendría autoridad legal sobre ella. Sería su salvación y la solución a los problemas de tu hermana. Bueno, pero, espera, Marcelo, solo dime una cosa. ¿Cómo es Karina? Hace mucho que yo no la veo. Pero era una muchacha preciosa. Pues siendo así, te aseguro que mi sobrino no tendrá ningún inconveniente. Si logramos que declaren oficialmente loca a Karina, yo voy a entrar en posesión de la fortuna de mi madrastra. Y usted y Malvis tendrán muy buena recompensa, doctor Heifel. Me preocupa mucho la visita que la semana pasada nos hizo el médico que mandó el licenciado Bernal. ¿Usted cree que sospeche algo? No sé, pero me gustaría saber cuál fue su diagnóstico y qué le dijo al licenciado Bernal. No se preocupe. Marcelo Bernal no podrá probar nada. ¿Por qué me han abandonado? Julio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y ahora qué tienes? ¿Por qué chillas? No quiero que vuelva Mariana. Eres una malagradecida.
Tu pobre hermana no hace nada más que preocuparse por ti. Y mira cómo le pagas. Quiero salir de aquí. Uy, ni lo sueñes. Alguien como tú no puede andar por las calles. Eres un peligro. Yo no estoy loca. Si tú lo dices... Me ayúdame. No me abandones tú también. Y tiene que salvarme. Amo a Maite con toda mi alma, Pablo. Y quiero casarme con ella cuanto antes. No sé cómo se lo vas a decir a mamá porque no le cae nada bien, Mauricio. Eso es lo que no puedo explicarme. ¿Por qué mi mamá no la quiere? A lo mejor son celos. ¿Sí? No, pues lo siento mucho, pero con su consentimiento o sin él me voy a casar con Maite. Nada ni nadie, Pablo, podrá impedir mi boda con Maite Monteverde. No creí que estuvieras tan enamorado de Maite. Digo, ¿cómo has tenido tantas novias? Todos fueron amores sin importancia, Pablo. Pero lo que siento por Maite es... es distinto. La amo. Me enamoré de ella desde la primera vez que la vi. ¿Qué no tenía novio cuando la conociste, Mauricio? Salía con Gastón Ginetti, pero no era nada serio. Cuando nos conocimos dejó de verlo. Maite me quiere tanto como yo a ella. Por eso deseo formalizar nuestro compromiso. Aunque mi mamá no esté de acuerdo, Mauricio... Lo que pasa es que no conoce bien a Maite. Pero te aseguro que cuando la trate más va a cambiar de opinión, vas a ver. ¿Tú crees? Claro. Maite se va a ganar el cariño de mi mamá. Ella es una mujer tan buena, tan dulce. Vamos, apúrate. No voy a pasarme todo el día perdiendo el tiempo contigo. ¡Abre la boca! No me mires así. Si no quieres comer, pues muérete de hambre. De todos modos, el doctor Martínez dice que nunca te vas a curar. Ah, ya. Ya, no empieces a chillar ahora, ¿sí? Quiero cambiar de vida, Pablo. Quiero casarme y convertirme en un hombre de bien. Me alegro mucho por ti, Mauricio. Oye, ¿no te gustaría trabajar en la fábrica? Mi mamá siempre se queja de que no cuenta contigo. De que tiene que molestar a mi tío Ricardo con los asuntos de la fábrica. Sí, es cierto lo que dices, pero es que la verdad, el negocio de telas a mí nunca me ha gustado. Mauricio, es lo que nos ha dado dinero. Sí, tienes razón. Voy a hablar con el gerente para ponernos de acuerdo. Es que es cierto, no es mala idea lo que dices. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Qué bueno que llegaste, tío. A ver si a ti sí te hace caso. Que no quiere comer. Vamos, Esther. Tienes que alimentarte. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Parece como si quisiera hablar, ¿no? Ay, pobrecita. Me da tanta pena verla así, tío. Bueno, voy a llevarme esto. Habla con ella, tío. Yo la quiero tanto que no puedo verla así. Anda, ahí. No entiendo por qué te pones así con Maite. Vamos, hermana. Ella te quiere mucho y trata de atenderte lo mejor que puede. ¿Verdad que hice bien en traerla para que te cuide? Ya, ya, mi reina, ya. Es mejor tenerla sedada. No se le va a ocurrir un día escaparse. No se preocupe, señorita Mariana. De aquí es imposible que se pueda escapar. Mauricio, ¿me prestas tu coche? Claro que sí. No regreses tarde, hijo. Y maneja con cuidado, por favor. Sí, mamá, no te preocupes. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Mamá, qué raro que mi tío Ricardo no haya venido, ¿no? De seguro está con esa muchacha.
Me dijeron que la llevó a vivir a su departamento. Ahora sí que le entró fuerte el amor a mi tío. Sí, pero esa muchacha es demasiado joven para él. Mamá, el amor no tiene edad. ¿No vas a salir? No, no, no. Maite quedó en venir. Tiene muchos deseos de saludarte. Ah, ¿sí? Mamá, yo quisiera aprovechar esto. Hola, buenas tardes. Hola, tío. ¿Cómo están? Bien, claro. Siéntate. ¿Ya comiste? Sí, sí, gracias, ya comí. ¿Vasito de agua? No, no, nada más un cafecito, gracias. Sírvete entonces. Sí. Elena, tengo que darte una mala noticia. ¿Una mala noticia? Sí. Y me alegro que esté Mauricio presente porque esto también es de su incumbencia. ¿De qué se trata? Esta mañana estuve en la fábrica. El administrador y yo revisamos los estados financieros. ¿Qué? Elena, están en la ruina. ¿La ruina? Eso no es posible, Ricardo. La fábrica tendrá que declararse en quiebra y no se puede hacer nada. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, Mauricio, completamente. No, 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 no lo puedo creer. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de toda esa gente que depende de mí? Mamá, mamá, cálmate y encontraremos una solución. No puedo creer que lo que dice mi tío sea verdad. Tiene que haber una equivocación. No, no la hay, Mauricio, no la hay. Desafortunadamente, ustedes han gastado el dinero a manos llenas. Ay, Dios mío. Lamento decírtelo, Elena, pero habrá que venderlo todo, incluyendo esta casa, para poder salir de este problema. Por favor, tío. Bueno, no te pongas así, Elena. Trata de calmarte. Pero ¿cómo quieres que me calme? Por favor. Estoy feliz, tío. Mauricio me regaló a secretos su caballo. ¡Qué espléndido! Te veo muy entusiasmada con ese muchacho. Pues la verdad, sí, tío. Mauricio es muy agradable y me encanta su compañía. Porque, pues es tan fino y muy educado. Y un desobligado. Solo piensa en viajes, en derrochar la fortuna que dejó su padre. Que en paz descanse. Ay, tío, pues bueno, con todo el dinero que tiene, pues bien puede darse esos lujos, ¿no crees? El dinero que tenían. ¿Qué quieres decir, tío? ¿Terminó, Cholita? Sí, don Ernesto. Que la familia Gallardo ya no tiene dinero. Lo han perdido todo. Espero que con el calmante que le dimos a tu madre se tranquilice. Está muy nerviosa. Tío, ¿pero es cierto lo que dijiste? Sí, Mauricio. Es cierto. No, 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 no puedo creerlo, tío. Los Gallardo tienen mucho dinero. Tú me lo has dicho. Sí, pero el ojo del amo engorda el caballo. Y en esa familia nadie se preocupó por administrar sus negocios. Por eso lo perdieron todo. ¿Y quién te contó eso? Bueno, en el club de empresarios no se habla de otra cosa. Y ayer por la mañana Gastón Ginetti me lo contó. Ay, bueno, pues si fue Gastón quien está corriendo ese rumor, de seguro es mentira. Mira, desde que dejé de salir con él, detesta a Mauricio. No solamente fue Gastón quien me lo comentó, sino también Julio de Alba, que tenía negocios con los Gallardo. Pues no lo creo, no, no, no lo creo, tío. Mira, Maite, quiero que sepas que no me agrada que hayas terminado tu relación con Gastón. Yo creí que seguían siendo novios. Bueno, en realidad nunca fuimos novios, tío. Salíamos juntos, pero nada más. Mira, hija, Gastón Ginetti es un magnífico muchacho. Pertenece a una de las mejores familias de México. Sí, sí, lo sé, tío. Me gustaría que dejaras de ver a Mauricio Gallardo. Ese muchacho no te conviene. Oye, Gabino, dime la verdad. ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada. Mañana estabas bien platicador. Y ahora apenas si cruzamos palabra. Pues, ¿por qué andas tan pensativo? Lo que pasa es que... ¿Qué? Nada, olvídalo, Hilario. Ay, que se me hace que tú andas bien, pero bien enamorado. ¿Yo enamorado? No, Hilario.
¿De quién? Si no crees que no me he dado cuenta cómo miras a la señorita Maite. Más te digo, ten cuidado, Gabino. Las mujeres como ella nunca ponen los ojos a gente como nosotros. Estás viendo moros con tranchetes, Hilario. Yo ni estoy enamorado ni me interesa la señorita Maite. Pues qué bueno. Porque el día que llegaras a encapricharte con una mujer así, sería tu perdición. Golazo además, ¿eh? Perdón. ¿Y hablar? ¡Síganle jugando! ¡Nos vemos! ¡Dios! Eres muy buen delantero, Pablo. Sí, pues ya sería el colmo. Es que entreno muy seguido ahí en el equipo en el colegio en Canadá. Con razón. Oye, ¿y te vas a regresar a Canadá? ¿Dónde? ¿Y te vas a regresar a estudiar allá? Pues sí. Sí, nomás me vine de vacaciones. ¿Qué fuera tú? Vives en una casota en Las Lomas y aparte estudias en el extranjero. Oye, Luis. ¿Ah? Vámonos hoy en la noche a la disco, ¿no? No, hijo, ¿con qué? Yo no tengo lana. No, hombre, no te preocupes por eso. Yo te invito. Pues así sí. Estoy más puesto que un calcetín. Iré a buscar a Julio. Si no quiere verme, iré a buscar a Germán. Tiene que ayudarme. Buenas tardes, licenciado Bernal. Buenas tardes. En cuanto recibí su recado, tomé el camión y aquí me tiene a sus órdenes. Pasa, Germán, pasa. Gracias. Siéntate. Gracias. Disculpa que te haya hecho venir desde Querétaro, pero necesito que hablemos de la señorita Rangel. ¿Has ido a verla? Sí, licenciado. Desde hace un año la veo todos los domingos en ese sanatorio. Me alegro mucho. Usted sabe lo que significa para mí la señorita Karina. El doctor Rangel y la señora Mercedes, que Dios tenga en su santa gloria, siempre me la confiaron. Precisamente por eso quería verte. Tú eres la persona más allegada a Karina y te va a alegrar mucho la noticia que te quiero dar. ¿Qué noticia, licenciado? Creo que ya encontré la forma de sacar a Karina de ese sanatorio. Ernesto asegura que la familia de Mauricio lo ha perdido todo. Pero no lo creo. Sería terrible tener que renunciar a él porque se quedó sin dinero. Señorita Maite. ¿Cómo te atreves a entrar sin tocar? Discúlpeme, pero es que le toca la medicina a la señorita Esther. ¿Como usted es la única que se la da? Esa vieja ya me tiene harta. Señorita, ¿cómo puede decir eso? Vete. Vete y no vuelvas a entrar sin tocar. Tío, me preocupa que mamá vaya a enfermarse. Te confieso que a mí también me preocupa. Pero tal vez en tus manos esté evitarlo. ¿En mis manos? Sí, en tus manos, con... digamos que con un matrimonio arreglado. ¿Te has vuelto loco? No. Te va a parecer muy extraño lo que te voy a decir, pero escúchame bien, Mauricio. Hay una muchacha que se llama Karina Rangel, inmensamente rica. Ajá. Y está dispuesta a salvarlos de la ruina si te casas con ella. ¿Pero tú estás loco, tío? ¿Eh? Yo jamás podría casarme por interés con una mujer. Jamás. Entonces, ese joven quiere casarse con mi niña. Sí, Germán, sí. Mauricio está dispuesto a casarse con Karina para librarla de Mariana. Bendito sea Dios y bendito sea ese joven. Karina tiene que estar enterada de nuestros planes
Y tú te vas a encargar de contárselos. Si Mauricio se casa con ella, la salvamos, Germán. La salvamos de Mariana Rangel. Mariana Rangel. Dios mío, tengo que escapar de aquí. Ay, no puedo. No puedo. No puedo. No, tío, no. Y no puedo creer que estés hablando en serio. ¿Eh? ¿Cómo me voy a casar por interés con una desconocida, tío? De ninguna manera. Mira, Karina. Karina, no me importa. Mira, tío. Yo amo a Maite Monteverde, ¿sí? Y me voy a casar con ella. Así que, por favor, busquemos otra solución. Te estás portando como un egoísta, Mauricio. ¿Como un egoísta? Sí. De ninguna manera, tío. Estoy defendiendo mis principios. ¿Entonces no te importa lo que le pueda suceder a tu madre? No sabe cuánto me alegra que usted tampoco piense que mi niña está loca. Te confieso que por un momento lo creí. Pero después de hablar con el doctor Carvajal, estoy convencido de que Karina está en ese sanatorio injustificadamente. Sí, sí, y así es, licenciado. Mariana la tiene encerrada ahí para quedarse con su dinero. Quiero ir el domingo a Querétaro a visitar a Karina. ¿Qué te parece si nos vemos en el sanatorio a las 10? Pues me parece muy bien. Hace tiempo que no veo a Karina. Quiero platicar con ella. De acuerdo, licenciado. Nos vemos el domingo. Muchas gracias por todo lo que está haciendo por Karina. Me voy muy contento porque al fin voy a ver libre a mi niña. Ya te lo dije. La mujer con la que voy a casarme es Maite Monteverde. No creo que hayas hecho una buena elección. Eso es asunto mío, tío. ¿Y ahora puedo saber cómo se te ocurrió una idea tan descabellada? ¿Tan absurda? Sí, tan absurda, Mauricio. Karina Rangel es la única que puede salvarlos. A mí no me interesa que nadie me salve de nada. Yo sabré lo que tengo que hacer. Y no dejaré a Maite por nada del mundo. Es la única mujer que amo y que me ama. ¿Y seguirá amándote cuando sepa que no tienes un centavo? ¡Por supuesto! Si de algo estoy seguro, es de su amor. ¡Mauricio! Hoy mismo tengo que saber si es verdad que la familia de Mauricio está arruinada. Seguro fue un invento de Gastón. Y ojalá que así sea, porque Mauricio me gusta. Me gusta demasiado para renunciar a él. De modo que se lo regaló. Así es, Gabino. Ese Mauricio Gallardo tiene harta lana. Para él un caballo de pura sangre como este. No, no es nada. ¿Así? Claro. Y con regalos como este quiere contar a Maite. Bueno, pues a ella parece que le gusta el galán. Y eso parece que a ti te molesta mucho. ¿Por qué? ¿Me equivoco? ¿Por qué lo dices, Hilario? Pues como ella ya no te hace caso. Cuando llegó de Zitácuaro, bien que te buscaba, pero ahora ni te pela. Ni modo, cuate. Así son las viejas. Bueno, la vida te quiero. Dale, dale.
¿No viste a Karina? Si pasó, tuvo que pasar por aquí. Lo que pasa es que nunca están en lo que tienen que estar, caramba.